¿cómo es posible X? No es precisamente una especie de analítica de los conceptos. Ah, lo que quiero decir es que cuando tú preguntas cómo es posible cualquier cosa, lo que estás haciendo es hacer una especie de pregunta por las presuposiciones necesarias para poder entender X. Y podemos, como Kant, pensar que esas presuposiciones necesarias son condición de posibilidad de la experiencia de X y que no se dan en la propia experiencia y requieren una investigación trascendental, o podemos entender, como yo interpreto a Hegel, que esas presuposiciones se dan en la experiencia de modo implícito y deben ser explicitadas de modo... Pero en cualquier caso, se trata de teorías que trabajan en el análisis de las presuposiciones necesarias del significado. Y eso es lo que la distingue de una lógica, en sentido corriente, ¿no? Incluso la lógica del predicado y ese tipo de cuestiones. Si acaso, ¿en qué sentido la ciencia de la lógica puede usarse el concepto de mundo? Bueno, así como yo lo veo, si el pensamiento es originariamente un pensamiento del mundo, en el sentido en el cual el pensamiento ordinario suele identificarse con el mundo. Permítanme dar un ejemplo. Este es mi cédula nacional de identidad. Cuando la policía te pide esto, ¿no? Y te mira con cara rara, ¿qué es lo que tú dices? Pero si ese soy yo. ¿Sí? Noten ustedes, esta mera representación de mí mismo, puramente bidimensional, no puedo ser yo en ningún sentido significativo. Sin embargo, ¿qué es lo que uno le dice al policía? Oiga, no me mire así, si ese soy yo, ¿no? Cuando digo eso, no estoy asumiendo reflexivamente que se trata de una representación de mí mismo. Naturalmente, como todas las fotos de este tipo, no me hace justicia. Lo que estoy asumiendo es más bien, literalmente lo que estoy diciendo, que ese soy yo. Yo creo que nuestro pensamiento originariamente siempre tiene esta falta de distancia, ¿no? Esta falta de reflexión respecto del mundo. El pensamiento siempre es acerca del mundo. Y el problema entonces es exactamente al revés, ¿no? ¿Cómo estamos en condiciones de paulatinamente establecer las diferencias que son necesarias para poder tener conciencia reflexiva respecto de todas las cosas involucradas en esa... en esa inmediatez, ¿no? Que después tenemos que ir trabajando y afinando. Y entonces, en algún sentido, no puede hablarse del mundo, y en otro sentido, sí, ¿no? O al menos eso es lo que yo creo. Y por último, digo, bueno, supongo que tenemos que terminar luego. Respecto de Dios, escucha, yo soy un descreído, ¿no? Yo no podría decir que soy marxista, no podría decir que soy cristiano. Tengo la impresión por las menciones, ya no en el prólogo, no en la introducción, sino que en el cuerpo de la ciencia de la lógica, por el tipo de menciones que Hegel hace a Dios, claramente Dios está siendo considerado una y otra vez, y en esto coincido con Carlos, como una, no sé si una condición de posibilidad, pero sí como el título o la etiqueta para un aspecto de nuestro pensamiento que siempre va más allá de la experiencia, ¿no? Y con esto quisiera decir una cuestión que creo que es bastante simple. Básicamente nuestros conceptos tienen un carácter eminentemente contrafáctico, es decir, podemos aplicar a nuestros conceptos la estructura condicional, ¿no? Es decir, sí, tal cosa, entonces tal otra,
De modo tal que en algunos casos, prácticamente nuestros conceptos y los juicios de los que estos conceptos ocurren describen el mundo tal y como es, y en otros casos no lo hacen, pero eso no hace que nuestros conceptos carezcan de sentido, ¿no? Y ese carácter contrafáctico de nuestros conceptos, que va más allá de la mera experiencia, está vinculado con la noción de Dios, porque como lo dice a propósito de Leibniz, ¿no? Dios sería el conjunto de todas las verdades, y el conjunto, por lo tanto, desde el punto de vista de Hegel, de todas las contradicciones, ¿no? Es decir, Dios es como el espacio idealmente proyectado en el cual nuestros conceptos pueden todavía tener un sentido, un significado, aun cuando no tengan ninguna referencia en la experiencia. Pero más de aquello. Yo quiero decir, yo quiero hacer una indicación. Es que una teoría del lenguaje y una ontología se requieran mutuamente, yo creo que solamente puede sorprender a los ingleses, ¿no? Para mí es una cuestión como de suyo, ¿no? El problema, para mi gusto, es que abordar, digo, respecto de toda la ponencia que hace Juan, abordar el asunto de la lógica desde el punto de vista de una teoría del lenguaje, ya sea como una reflexión sobre la posibilidad de lo semántico, qué sé yo, requiere una pregunta sobre el sujeto de ese lenguaje, ¿no? Yo tengo la impresión de que en ese tipo de reflexiones el lenguaje aparece como un ámbito de articulación de sujetos que ya son. Y podría ocurrir que los sujetos sean efectos del lenguaje. Y entonces se produce, si uno lo aborda desde el lenguaje, se produce una cierta circularidad, porque ¿cómo es posible que haya sujetos desde el lenguaje y al mismo tiempo cómo es posible que esos sujetos, ¿no es cierto?, constituyan el lenguaje? Entonces, a mí me gusta el abordaje, tiene ese problema, ¿no es cierto?, originario que es propio, lo lamento, es un poco violento lo que voy a decir, del kantismo, digamos, que al kantismo le resulta muy fácil, le resulta muy directo problematizar al objeto. Pero cuando la problematización se vuelve sobre el sujeto, resulta que los sujetos vuelven a ser, ¿no es cierto?, entidades que son de suyo, que son cada una por sí misma y que se articulan en algún elemento, ¿no es cierto?, que en este caso sería el lenguaje. En una lógica de totalidad, los dos términos, no solo el objeto resulta construido en la facultad de conocer, sino el sujeto también. Y entonces eso es lo que, para mi gusto, en Hegel, ¿no es cierto?, echa por tierra la construcción kantiana, ¿eh? Porque si el sujeto, ¿no es cierto?, es una totalidad y los entes determinados, ¿no es cierto?, para los cuales tiene sentido la referencia, la denotación y qué sé yo, son efectos, entonces el problema no pasa por el lenguaje y no pasa por la articulación del conocimiento. No, pasa por poner una ontología. Yo creo que lo que Hegel está haciendo en la lógica no es examinar las condiciones de posibilidad, ¿no es cierto?, de que nos comuniquemos, de que nos articulemos como comunidad humana en un elemento que podría ser el lenguaje. No, lo que hace, para mi gusto, es simplemente poner algo que sea congruente con una necesidad que para mi gusto es política. ¿Ah? Lo que decía antes, ¿ah? Él pone una lógica que resulte congruente con la posibilidad de ciudadanos libres, ¿no es cierto?, congregados en torno a un sentimiento de comunidad que los produce. Esa paradoja, digamos, si los produce, ¿cómo son libres, digamos? ¿Cómo no están subsumidos en esa pura universalidad? Entonces, pone una lógica. Y en ese sentido, la cuestión no es las condiciones de posibilidad que permiten pensar el ser. No, la cuestión es, así es el ser. Dado que así es el ser, como acto de ser, como esencia, como totalidad conceptual, etc. Dado que así es, entonces esto hace pensable la historia humana y tales posibilidades para la historia humana. Yo necesito derecho a réplica, creo que esto ya te lo he dicho. Desde ese punto de vista, la lógica es richariana. Es decir, si se trata de poner el ser por necesidades políticas, entonces si tú no compartes el diagnóstico de que eso es políticamente necesario, no tienes por qué poner el ser.
Yo creo que eso es Fichte, ¿no? Fichte en alguna parte dice que el tipo de filosofía que uno escoge expresa el tipo de agente que uno es. Si uno es un agente libre, entonces es un idealista. Si uno no se concibe como agente libre, entonces es un dogmático. El punto es que ese es precisamente toda la discrepancia entre Kant y Hegel. O sea, entre Hegel y Fichte. Precisamente porque el punto de partida es puramente arbitrario, ¿no? Es que Hegel se autoimpone el problema del comienzo. ¿Cómo debe comenzar la ciencia? ¿No? Con una fenomenología del tipo. No, pero en el tratamiento que hace estrictamente la lógica de este problema, el tipo dice, miren, hay quienes creen que hay que empezar la ciencia desde algo que es puramente inmediato, hay quienes creen que el principio de la ciencia no debe ser algo inmediato. Nada, ni en el cielo ni en la tierra, puede ser absolutamente inmediato o absolutamente inmediato, sino que son ambas cosas. Y lo que está tratando de mostrar es que, aun cuando pueda parecerte que el comienzo es arbitrario, toda la gracia consistiría en mostrar, a través del avance de la ciencia, de que tal comienzo no es arbitrario, sino que está fundado. Ahora, si tú logras hacer eso, entonces, está bien, no es arbitrario. Pero tal y como tú lo estás exponiendo, poner esta lógica, así es el ser y dado y así es el ser, entonces tenemos que hacer esto ocho, no, es puramente arbitrario, te falta la otra parte, ¿sí? Bueno, pero por otro lado, veo que estamos retrocediendo posiciones que antes habían sido distintas. Pero mira, en todo caso, cuando yo digo que se trata de una teoría semántica, estoy asumiendo que se trata de una teoría del lenguaje. La teoría del lenguaje, por cierto, tiene que implicar una cierta semántica, pero nuestros conceptos también tienen significado y esos conceptos no son necesariamente lingüísticos. Nuestros conceptos pueden expresarse, por ejemplo, en prácticas determinadas y estas prácticas pueden tener sentido, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, cuando tú hablas del sujeto como totalidad de todo eso, yo no pensé que estaba diciendo algo distinto. Pero podemos seguir teniendo esta conversación. Bien, agradecemos a los profesores Carlos Pérez y Juan Ormeño por esta gran exposición y por todos los invitados a la conferencia sobre la obra de la